Bueno, hola amigos de Foneate, yo soy Alefa y les traigo el tutorial de cómo hacer el jailbreak a su iPod Touch o iPhone, con la versión 3.0. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en modo DFU, que va a ser Home y Power 10 segundos, los dejamos presionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego soltamos Power. Dejamos apretado Home. Hasta que lo reconozca iTunes como en estado de restauración. Suena un pequeño sonido. Ahí está, lo soltamos hasta que dice esperando al iPod. Ahora solo esperamos. Dice iTunes ha detectado un iPod. Vean, aparece el logo de iTunes y el cable USB. Bueno, pues ahora dice que iTunes ha detectado un iPod en modo de recuperación. Ok. Bueno, ahora ya que estamos en iTunes, vamos a presionar Shift, lo dejamos presionado y le damos clic en restaurar. Ok, nos va a abrir las carpetas donde hayan guardado el firmware 3.0. Ok, aquí como pueden ver, me salen las carpetas, selecciono el firmware, el 3.0, le doy en abrir. Pues ahora solo esperamos, dice extrayendo el software. Dice preparando el iPod para la restauración. Les voy a mostrar cómo se está poniendo el iPod Touch. Vean, acaba de aparecer la manzana. Ahora como ven, aparece una barra como de carga. Ahora está cargando. Esto pues, no sé cuánto tarde. Espero no mucho.
Miren, ya apareció Dell. El iPod se ha restaurado con la configuración de fábrica original y se está reiniciando. Se volvió a poner el logo de iTunes y el cable USB. Y enseguida, yo ahorita no estoy apretando nada, ¿eh? Y enseguida se va a prender solito. Como pueden observar aquí en el iTunes, ya apareció. Restaurar desde la copia de seguridad, no. Miren, ya quedó completamente restaurado el iPod Touch. Le voy a poner aquí configurar como un nuevo iPod. Le voy a poner Alefa. Sincronizar automáticamente las canciones, no. Sincronizar aplicaciones automáticamente, tampoco. Bueno, le doy en aceptar. Ahí quedó. Como pueden ver, aquí en el iTunes ya aparece versión del software 3.0. Bueno, esto es muy fácil. Lo único fue esperar un poco, ¿verdad? Aquí le voy a quitar esto de abrir iTunes al conectar este iPod, aplicar. Porque a mí no me gusta. No me gusta eso, pues. Bueno, pues ya que lo tenemos en la versión 3.0, ¿vale? Pues voy a cerrar el iTunes. ¿Vale? Ahora vamos a proceder a hacer el jailbreak.